Ah, pues sí, qué padre, ¿no? Claro. Oye, siempre pudiendo a los grandes talentos como lo eres tú. Muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta de que Morris me haya invitado y vamos a ver cómo nos va esta noche. Yo creo que Anastasia tiene un ensamble espectacular y vamos a ver cómo está. Oye, quería preguntarte, voy directo, mi querida Susana, ¿cómo va la situación con todo el proceso legal de tu hijo, con ese asalto que sufrió? ¿Ya se encuentra mejor él? Él está en una isla, está en una isla haciendo un juego que se llama Survivor. ¿Sí? Y de hecho lo aventamos allá por lo mismo, porque después de 2 días decidimos que siempre sí y... Y bueno, está incomunicado, pero muy seguro en una isla, por lo menos. ¿Emocionalmente cómo se encuentra? ¿Cómo lo mandaste? No puedo ni siquiera, eso es lo que más coraje me da, no puedo ni siquiera hablar con él. ¿Cómo lo mandaste? ¿Cómo lo percibiste cuando muy se triste, fue en muy triste. Muy triste porque pues sí, me dice, ma, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué onda? Porque además a los 5 me dijo, ma, ninguno de mis amigos tiene la posibilidad de comprar otro celular, otro, ¿me entiendes? Pues no, o sea, está muy difícil, y el susto, y a uno de ellos le pegaron, lo golpearon, porque le preguntaban, dame tu clave, y el niño por más nervioso le decía, es que no, me sé la clave, no me acuerdo, y paz, lo golpeaban, y dame tu clave, y es que no me la sé, dame el teléfono, le dijo, y te lo juro que te la pongo, y paz, un cachazo en la cabeza. Pero es parte de la inseguridad que se vive todos los días en México. Es parte de la inseguridad que se vive no solo en México DF, sino en toda la República, y es muy triste, la verdad. Por eso los camiones, o sea, es que la gente dice, ¿por qué pararon las carreteras? Pues porque ya están hasta la madre que los asalten. Susana, hay personas que optan por justamente irse del país. Exacto. Por esa inseguridad. ¿Tú lo has pensado? ¿Pasó por tu mente? ¿Todo esto? Sí, ha pasado por mi mente, pero no, yo quiero luchar por mi país. Claro. Siempre he querido luchar por mi país. Estados Unidos es aburridísimo vivir ahí. Miren la gente, cómo se les pone la cara. Seguridad privada, no para tu familia. ¿Cómo estás con Ricardo, Susana?